estos momentos nos encontramos para realizar un poco la proyección de presentación de las obras y la persona de Tudor Sebanescu, todo relacionado con su obra de arte última, las aportaciones que hace sobre ella. Cedo la palabra a Diego Vadillo, que está aquí a mi derecha, para que haga un poco de sección de lo que es Tudor Sebanescu, lo que él considera apropiado de la obra de Tudor. Bueno, pues la verdad que tuve el placer de conocer por casualidad una noche al maestro Tudor y fue un honor porque además tuvimos la oportunidad de colaborar. La prueba de dicha colaboración es el cuadro que vemos ahí, justo encima de él, ¿no? Yo pretendía escribir un libro y necesitábamos una portada. Romeo Niram me recomendó a Tudor, tuvimos oportunidad de hablar y entonces fue a partir de ahí donde empecé a conocer no solo a la persona, que fue un placer y sigue siéndolo, sino toda su obra. Y lo que primero pude ver pues es eso, que es un pintor autodidacta, con mucha raza y con mucha personalidad. Tiene personalidad no solo en el trazo y en las expresiones, sino en el color. Utiliza una gama de tonos pastel que llama la atención y que es muy característico de él y que vienen a reflejar esa placidez que produce el hablar con él y mirarle cara a cara. Es un hombre que tiene una mirada plácida y entrañable. También me recuerda en algún sentido a Goya en el aspecto de reflejar muy bien los rasgos de la personalidad humana. O sea, más que la perfección total, lo que sí hace un reflejo muy psicológico de las personas en sus retratos. Ahí veo a Goya y luego también por otro lado veo a Dalí en ese manejo de las tonalidades y de los colores. Y volviendo al día en el que tuvimos oportunidad de conocernos y hablar, pues yo iba a hacer un libro sobre Gómez de la Serna. Él concretamente no conocía a este autor, pero cuando tuve oportunidad un poco de ponerle en la pista de quién era, rápido me cogió el testigo porque es un conocedor de la vanguardia y un practicante. De hecho, practica también una vertiente onírica y muy vanguardista de la pintura. Hace constante uso del unicornio. Podríamos decir que el unicornio con su cuerno es punta de lanza de su obra. Y de hecho he leído algún artículo sobre sus cuadros. Uno creo que lo escribió aquí Héctor, que habla de los unicornios de Tudor, que son muy característicos. Y ya me contó él que los unicornios pues están en la leyenda de aquellas noches entrañables de su niñez, ¿verdad? Para mí de verdad es un honor estar hoy aquí y ver todos estos retratos que yo no sabía que Tudor los hace, porque nos hemos conocido en una exposición que yo organicé de Casa Serbia y donde él expuso unas copias de iconos rumanos ortodoxos en cristal. Así que este era el inicio de nuestra amistad y de verdad yo estoy muy contenta con lo que veo, porque hoy en día hay muchos pintores que pintan, que hacen estas superficies de colores y manchas, pero transmitir un pensamiento, un carácter que hay detrás de estos rasgos, eso sí que es un talento verdadero que no se aprende en las escuelas. En las escuelas se aprenden las técnicas, proporciones, pero mezclar las pinturas y esto. Y transmitir lo que hay en una persona, ¿no? Su pensamiento y su carácter, eso sí que lo tiene nuestro amigo Tudor. Y enhorabuena de verdad por esta exposición. De no hablar de unicornio, eso ya han hablado, y si quizás Héctor va a hablar más, que a mí también me gusta mucho eso, sobre todo ver hay una persona que no es un caballo con un cuerno. Por eso tengo que hablar yo de los unicornios. Piensa que sí. De momento no veo mi retrato con un cuerno. Pero sí que sería interesante también. Bueno, buenas noches. Yo soy Héctor Martínez, soy director de la revista Madrid en Marco.
yo estoy también encantado de acompañar a Tudor en esta noche mágica y fantástica, realmente, por sus pinturas y por lo que hoy nos presenta, que se sale, digamos, también para lo que estamos acostumbrados, de lo habitual, ¿no? Sigues con temáticas de unicornio, sigues con temáticas de fantasías, pero presentas retratos. Y todos los pintores dicen, no, retratos, ¿no? ¿Y qué hacemos con los retratos? Lo difícil que es pintar un retrato, todo el mundo preocupado de las formas, las caras, la mirada, no sé qué. Y sin embargo nosotros asistimos a un retrato muy sencillo, un retrato tudoriano, podríamos decir, entre comillas, si se me permite el término. Es decir, yo de repente me he sentido convertido en un personaje de Tudor, y no es que Tudor haya intentado sacar en el cuadro mi persona. Es justo el movimiento contrario. Precisamente por eso nos encontramos en, no sé, la pintura mía, que tiene su anécdota, porque yo me acuerdo cuando presentamos, no me acuerdo si era Cuentos de Hadas, o no me acuerdo cómo era el título de la exposición. Cuentos de Hadas, exactamente así, ¿no? Ah, fíjate qué buena memoria tengo. Pues presentamos los Cuentos de Hadas, y yo me acuerdo que era toda la sala llena de las pinturas, con el unicornio, con la amazona, y era toda una exposición narrativa, ¿no? Del llevar un mensaje, ¿no? Llevaban un mensaje de unos cuadros a otros, y cuando terminamos la exposición, yo me acerqué a Tudor, de hecho creo que fue una de las primeras noches en que te conocí, si no la primera en la que te conocí, y le dije, si algún día me retratas, me vas a poner un cuerno en la cabeza. Bueno, dicho y hecho. 6 meses después, aparece Héctor Martínez Sanz con un cuerno en la cabeza. Uno y no dos, que es la broma que todo el mundo me gasta. Pero no solamente con un cuerno, aparezco con un unicornio al lado, aparezco con los premios, el libro. Es decir, aparezco de una manera que yo estoy maravillado de verme representado a esta manera, digámoslo así, tudoriana. No es el arte del buscar el enfrentarse a ver quién pinta mejor un retrato, sino el hecho de conseguir trasladar a las personas a personajes, ¿no? De alguna manera Tudor se convierte en un literato pictórico, nos convierte en personajes suyos, no es él el que intenta ir fuera, sino que nos mete a nosotros dentro de sus pinturas. Siempre para mí es un gusto estar en un mundo imaginario, en un mundo tan fantástico y tan rodeado de ese tipo de personajes. Sobre todo también el juego de los juegos de colores que llaman la atención, desde los azules a pasando por ocres, pasando siempre, nunca dejándonos llevar por escalas cromáticas que sean ya demasiado repetidas o demasiado trabajadas. Hace un momento Diego, por ejemplo, lo mencionaba, el cuadro que representa la portada de Gómez de la Serna era trotskista, que es el libro que ha escrito Diego, y que Tudor realiza la portada, lo podemos ver como es una especie como parece de juego de locos, ¿no? De surrealismo, de verdaderamente de lo que es el clown, de lo que es el payaso, junto con la trompeta, la rana, y todo el mundo dice, ¿qué tiene que ver todo este tipo de figuras o de personajes ahí todos juntos? Pues todo y nada, realmente, ¿no? Tienen que ver todo y nada. Estamos todos en este mismo mundo, realmente, lo que representa. No tiene ningún sentido que haya una rana al lado de un payaso, pero sin embargo, ¿por qué no puede darse, ¿no? Es el espíritu que realmente presenta el libro de Diego sobre Gómez de la Serna y sobre Trotsky. No sobre Trotsky, sino sobre Gómez de la Serna, trotskista, ¿no? Y yo creo que en ese sentido Tudor captaba perfectamente la esencia. Luego también tenemos el retrato que yo quería dejarle a Antonio que hablase sobre su propio retrato, porque estoy muy interesado en saber la opinión. Por mi parte, yo te veo muy bien peinado. Muy bien peinado. Eso, bueno, en la realidad también. Yo cuando me fijé, te veía muy bien peinado, todo el pelo muy bien colocado, pero realmente yo pienso que tienes que verlo como, no sé cómo decirte, como si lo vieras a través de los ojos de Tudor, ¿no? Digámoslo así, para mí representa mi cuadro, el tuyo,
El de Ather, por ejemplo, también, ¿no? Con esa magia, las manos, por ejemplo, ha sabido representar de cada uno el rasgo, digamos, físico que nos caracteriza, ¿no? No hablo de mi cuerno. Y en tu caso, por ejemplo, yo me llamaba la atención sobre todo, pues eso, el cuidado que tenía en la finura, en el pañuelo, en el pelo, en el todo bien cuidado, todo bien perfectamente presentado, ¿no? Bueno, esto me ha echado un concepto para opinar sobre mi cuadro retratado, un retrato hecho por Tudor. La verdad es que ahí demuestra la limpieza, la pureza que tiene su trazado y su obra, ¿no?, con este cuadro. Pero yo quiero resaltar una de las virtudes más interesantes que tiene Tudor, para mí. Yo le conozco, su obra es parte del proceso mío en promoción de artes y coordinación de artes, por lo tanto no me es muy difícil comentar cosas de Tudor, pero quiero resaltar esa virtud, que es cuando él hace un cuadro está haciendo algo que él no es capaz de realizar en otras teorías, que es la escritura. El cuadro de Tudor, cada cuadro de Tudor es una historia de interpretación. Él posiblemente tiene esa pequeña frustración de no escribir, de no narrar las actividades, sus sentimientos, su forma de comprender la vida a través de la literatura, y lo hace a través del arte. Ahí donde está su realidad. La pintura de Tudor es una narrativa llena de contenido de poesía y de cosas que él está pasando día a día y que la tiene. Y esa es la virtud más importante del valor de su obra de arte. Es una obra de arte con toda la literatura de sentimiento y de expresión reales de su propia vida. Así que yo, en ese aspecto, independientemente de los criterios técnicos, desarrollo técnico que aquí se han hablado, yo vuelvo a repetir que para mí lo más importante es el contexto narrativo de su obra de arte, que está plasmado con pintura y no con escritura. En eso lo dejo, y tengo que agradecer mucho a Tudor, porque es muy difícil que un pintor llegue a esos extremos. Bien, como pintor yo no quiero explicar mi obra. Obra sola se explica. Se dice que un dibujo es igual como mil de palabras. Yo creo que aquí hay miles y miles de palabras, ¿no?, en las paredes. Uh-huh. Yo no quiero digo más. Muchísimas gracias a todos que hoy son aquí acerca de mí, y la generosidad de este espacio y personas que en este espacio realizan muchos eventos como este de hoy. Gracias a todos.